Mónica. Hi, hi, good morning. How are you? How are you today? Estoy bien. Hey, me voy a parar aquí. Mira, enfoca allá atrás cómo está el tráfico. Me voy a parar aquí y voy a armar un tráfico y me voy a mover hasta que me piten. A ver, no me puté. Mira, ya van pasando los demás. Allá viene, ahí en el espejo, cabalito. ¿Sabes? Y allá, miren. Ya me van a pitar. Provocando a los. La verdad que está bien feo aquí, güey. ¿Oye? Provocando tráfico aquí en Ateos. No, me voy a rentar más. Ese es Roberto, está mal. O sea, Roberto, Diego, está loca, mira. Estamos aquí. Verde mis ojos. Entrando a. Mira el polvo, cómo corre. ¿Cómo diablos llamas? Así corren las canas que yo siento por. Por la Jimena. No podés hablar una cosa buena. Esa cosa es más que buena, camarada. Hasta yo te lo digo. Miren, gente, están arreglando las calles de aquí de Sonsonate. Dice, vas a creer que dice Onésimo. Dice de que yo me quité las uñas porque no iba a lastimar a la Joana. A la Joana. Pero la cuestión porque que. Dice que él sea opaca a las bromas de nosotros. La pero Mano sabe que no es a la Joana, sino que a la Jimena. A ver, ¿a vos? Vos, ¿por qué lo negabas? A vos te lo dejo ir. Hasta con más ganas, po. Hasta con arroz, dijo. Te va a enojar tu novio después. Ey, ahorita vamos para allá para ver a la Maruca. Le vamos a entregar los $30 de Bitcoin que no habíamos cueviado. Mira, pues, se va a enojar tu novio. Ey, la niña soy la contenta ese día, guau, con vos y. Yo no estaba feliz, po. Yo, eso no es necesario ya para mí. Ya había sacado el Bitcoin. Miren, $5 me acompañan todo el pinche día, este día. $5. A ti te queda bien ese punteo. Por cierto, fíjense que nosotros con la Mónica nos fuimos a hacer un tatu hace ya un mes, creo yo, que vamos a tener ya, no sé. Yo no me he hecho ningún tatuaje. Entonces la Mónica se tatuó del mero juijuiji. Se hizo ahí un. Dámelo. Se hizo ahí un. Ahorita vamos rumbo de para las delicias. Vamos a. Bueno, yo siempre voy, va. Sí. A dejarle la Maruca para la comida y todo, pero ahorita voy para a traer un dinero también que me. ¿Por qué no le contás eso a la gente? Oh? No, ok, pues ni modo, es otro día, en otro video, mejor cuando ya estemos allá. No, mejor en otro video, mejor. Ahora te digo, cuando ya estemos allá, en otro video. Mira, bueno, vamos a grabar ese momento. Miren, esto es lo que le causó por ir tanto al Glow. A ver. Miren, gente, si quieren más información se pueden comunicar conmigo, pero no tengo WhatsApp, así que solo por pensamiento nos podemos comunicar. Telepatía. Ella va a poner la canción después del video. No, pues sí, entonces bueno, broma, vamos voy a hacer un mandado al centro migratorio de allá de Cara Sucia. Y de paso, yo como vengo cada mes a dejarle a la Maruca para la comida, para la luz, para el agua, para el wifi. Y entonces ahorita no le toca el pago a ella, que o sea, el dinero que yo le doy pues no le toca, pero como aprovecho a venir, entonces vengo a regalarle $20. Pues sí. Pues sí. Entonces, a ver qué nos dice. A ver si me quiere dar el visto a la Maitra, porque ya no me aparece la foto de perfil, ni estado, ni nada. Bueno. Ya me bloqueó la tipa, pero bueno. Fuiste estafada. No, entonces, pero allá en SMX rapidito me la van a dar, vas a ver, primero Dios. Entonces yo les quiero comunicar que yo el próximo mes me voy para Estados Unidos. Creo que nos veremos allá. Con el amante, con el sugar daddy. No, ya está mi novia, ¿no te acordás? ¿Cuál novia? La novia. Ah, la ¿cómo se llama? ¿La Sandy? No, me voy a esa cosa, ¿no? Otra novia que tengo por allá ahora. Se llama Venezolana. Una cubana. Es una cubana chelita que tiene un tatuaje de una niña en la pierna. Es colocha, digo colochita. Chelita, pero muy chelita. O sea, esa cosita que ha de tener allá, por allá ha de ser rosada, por cierto. El pozo ha de ser rosado, el pocito. Ha de tirar agua. Como dijo la tía, ver ustedes solos, picardía, dijo, ustedes solos, locura. Así era Maricela, que nosotros íbamos mal.
tienes. Solo quiero decirles algo, gente. Lo que pasa de que es que uno hay que ir pelando los dientes a cualquier momento. Y la Maricela ya como a ella, solo en su mundo de salvar la cría. Bueno, y la tía Melo, ¿vos qué has hecho? Allá en Estados Unidos, allá. No, hija, yo, o sea, como yo no he oído que hablen por teléfono, ¿qué pasó? ¿Se acabó el amor que tenían o qué? Hoy es con no, ¿cómo diablos se llama? Se enoja y dice, ay, la mal pensada. Espérate, ¿cómo diablos se llama tu novio? Cariño de cheradas. Amor, mira, amor de amigas, porque puede haber amor de amiga, no seas tan bruta. Porque a una persona que le tengas confianza y le contas tu cosa, ya es mucho, o sea. Le contaba, que conste. Vaya, le contabas, pero como sea. Tengo otra mejor amiga. Vaya. O sea, no, porque no era mi mejor amiga, pero sí, ya tengo otra mejor amiga. Mira, pues oíme. Entonces yo quiero saber qué pasó con el amor que se sentía como amigas, por cierto, aclarando punto, amigas. Ah, quiero ver. ¿Qué pasó? ¿Se acabó el amor? ¿Se apagó la llama? Ahora ya sé con quién es la cuestión. Se acabó. Ahora este amor que vos sentís es para... ¿Cómo se llama este hombre? ¿Cómo se llama usted? Este Onésimo. Onésimo Leo Danis, como diablo sea. Bueno, pero quiero decirle a él, ¿cómo se llama? Saludo. ¿Cómo se llama? Onésimo, que ella también le gustan las niñas, porque ella anda picareando con la Jimena. No, está marido. Así que lo siento mucho, pero va a tener dos en una. Dos cucharas en una. Ajá, ¿no? Así que ahí va a aprovechar, pues sí. Entonces. No, pues sí, mucha paja, ahí nos vemos más adelante, cuando ya lleguemos allá donde vamos al centro migratorio. Vamos a dejar picada a la gente. Solo queremos decirle algo. Ah, pues arráquense a donde ustedes quieran, pa, pero les queremos decir algo, que es verdad que esto que vas a ir a hacer la Mónica es algo delicado. Y ese video después se va a subir después de 3 días, para que estén así como con dudas qué ha pasado. Así que menos mal que tenemos ahí un video también de ese local, de todo. Así que nos vamos a ver hasta el próximo video. Así que... Y solo le mando la razón ahí a... ¿Cómo se llama? Onésimo. Que ya va a tener, en falta de una, tener dos. Y se llama Jimena. Mejor, porque así... Así es que le sirva para la noche y yo en el día. Va, pero con la otra va a tener tremenda cosota. Yo no tengo tremenda cosota. Espérate, hija, que ahí... Aquí se va a ahogar. Ahí, puya, más hasta como... Hasta con GPS lo vamos a andar buscando. Yo le enseñé un video cómo lo baila, pero eso es muy prohibido. No. Entonces... Mejor hablar con él y enseñarlo. Ya voy yo, no decimos, pero... Yo no doy mi WhatsApp, así que por imaginación, imagínense esa mujerona. Porque es una mujer hecha y derecha, la verdad, ya tiene... Cállate, Cristina, corta el video ya, ve, allá hablamos mejor. Bueno, pues tía Melo, lo siento porque se haya acabado. Y seguís con la tía Melo. Nada, es que estoy esperando que ya los 10 minutos, hombre, vos. Sé seria un poquito en la vida, hombre. Habla de la tía Melo, pues, tu amor. Tía Melo, yo quiero mandarle un... Ey, también quiero mandarle saludos a Kimberly Valencia. A Kimberly Loaiza, Juan de Dios Patrón, que hemos mandado. Calmate, pero, Juan de Dios. Quiero mandar un saludo ¿cómo se llama? A tía Melo. Tía Melo, cuídese. Te siempre. Voy a andar en mi guagua cuando vengas. Y cuando venga tenemos que ir al Glow. Tía Melo, la invito a que vayamos al Glow. La voy a invitar a la entrada. Glow, what it is. Oíme. Voy a invitar a la tía Melo a la entrada, pero ella me tiene que invitar a lo que se vaya adentro, ¿va? No, yo a ella le voy a pagar la entrada. Si quiere, en vez de una cervecita, quiere una agua, pues lo compro la entrada. ¿Sabes cuánto vale el agua ahí, Mónica? $3 lo... Vaya, no, pues, la soda. La entrada, el agua. La soda. Una sodita si quiere. Y hay que pagar el cover. El pancito también si quiere. No, el cover completo. El cover, mira, espérate. Yo puedo invitar a tía Melo sola a la entrada, pero ella que me pague el cover del privado. O el VIP, nada, va tía Melo, así que la entrada vale $5. Y más del privado que usted me puede pagar son 10. Y... el VIP que vale $500. El VIP vale $100. El VIP. Ajá, vale 500. Bueno. Entonces le pido del 500, le pido el de $10. Va a aburrir a la señora, hombre, corta ya el video. Sí, es cierto, bueno, tía Melo, Dios puede ser, no, Onésimo de la Nos vemos más adelante, muchachos, cuando ya lleguemos allá al centro.
migratoria que ha sucedido. Oh, no, onésimo le mando ahí el llamadito para ir a ver a Jimena. Va,